Ok. Buenas tardes a todos. Digo que buenas tardes a todos en esta tarde de vicio. Aquí estamos en el Gear 5 otra vez, hoy solito. No está mi colega Juanpax, que tiene lío ni leyes, no sé si se pasará. En principio tiramos solo, voy a ver si tengo suerte y lo dejo bastante avanzado antes de pasarme el Ragnarok. Antes de que llegue el Ragnarok y simplemente voy a probar qué tal se escucha mi mierda de voz. Creo que ajusté para que se escuche un poquito. Ajusté para que se escuche un poquito más alto que en anteriores veces. Porque siempre se escucha el juego por encima. Hoy no tengo el micro del otro día, tengo un micro un poco peor, pero bueno. Hoy no me puedo poner el otro y vamos a ver qué tal. Al menos para que se me oiga un poco relativamente decente. Vamos a ver. Vale, pues sí, se me escucha. Vuelvo a pedir disculpas por mi voz y no me acostumbro a esto. Vale, gestor del stream. Vale, ahí está el chat. Ya tengo el chat aquí delante. Ok. Y vamos a darle, pero ya, no hay tiempo que perder. Iba a empezar un poco el directo antes, pero me acabo de terminar la serie de. Estoy bebiendo un poquito de Pepsi Lima. Me acabo de terminar la serie de Caballero Luna. Y voy a ver un capítulo, pero al final me enganché dos seguidos porque la verdad que estuvo bastante, bastante guapo al final. Está bien la serie, no está mal. Y el papel de Oscar Isaac es brutal, brutal. Pero creo que la segunda temporada puede estar bastante mejor. Vale. Una vez dicho lo cual, esto es una secundaria que no voy a hacer. Voy a ver si me puedo pirar. Porque esta secundaria. Como me quiero pasar el juego, ahora mismo no me apetece meterme en secundaria. Vale, entonces voy a ver si. Creía que este era el objetivo principal. Vale, un comentario de. Vale. Entonces, a lo que iba, que me voy para el objetivo principal. Venga, que nos tiramos en el windsurfing este, no sé cómo se llama. Ya hay un espectador, no sé quién será. Supongo que será David o. Bueno, vamos a ver. Porque creo que para entrar ahí no sé por dónde es. Si tengo que rodear por aquí. Vale, para los que no siguieron muy bien el anterior directo y vean de repente que estamos en esto de arena, pues he avanzado bastante por mi cuenta. Bueno, bastante. Creo que he jugado una o dos veces más. No lo sé, bueno, avancé y llegamos hasta aquí y tal, he jugado cooperativo. Y nada. Voy a ver si llegué hasta allí, que creía que era la principal. Voy a ver si bordeando creo que consigo es el entrar ahí. depósito que mencionó Faluk. ¿Le echamos un vistazo? Vamos a ver si por aquí. Si hay alguien escuchando pueda escribir algo en el Me chat pregunto de qué cómo tal se reaccionará oye si cuando y descubra se que hemos ve y activado el tal y eso. martillo otra vez. Nada, Lo en del serio. asentamiento 2 le hizo cambiar de parecer, pero no gracias a mí. Vale. Muchas Creo que por veces aquí me voy pregunto bien. quién Me le metió da. ese palo enorme por el culo. Sí, por aquí voy genial. Vale, ya lo tengo de Sin frente. comentarios por parte del capitán Ok. Fénix. Vale, busca la forma de entrar. No creo que sea muy complicado. Creo que nos bajamos aquí. Ok. Paduk, Bert, vamos al centro de entrenamiento a por las balizas. Es bueno saberlo. Esperamos. Estos tanques son del Yo me Metal pregunto, Slug. ¿cómo es que el Todos lo programa sabemos. espacial de la URI no salió a la luz? ¿Cómo lo mantuvo en secreto la CGO? Muy Vale, voy fácil. con la Él garra. también dirige la prensa. Bueno, Y los ahora. historiadores tienen que pedirle permiso para escribir No libros. sé si ponen los subtítulos, no Los sé si escuchará bien el secretos juego. son fáciles Espero de que se cambiar. escuche relativamente Sí. decente. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Tengo el Lancer de motosierra, porque es que no se puede ir sin Lancer de motosierra. Y tengo la garra
que tiene una cadencia y un cargador brutal. Llega un punto de la cadencia que se empieza a estancar, pero viene bien para reventar, para tener balas de sobra. Y la Bolton, siempre entra. Madre mía, tíos, mirad ese cráter. ¿Vale? ¿Qué cojones pasó aquí? Wow. Bueno, los gráficos del juego son una cosa de escandalosa, un escándalo total. Y vamos allá. Espera, estoy confuso. ¿La CGO? Creí que era una guerra civil de la URI. Los perdedores no escriben la historia, Vasgari. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me alegra que... Me acaba de llamar perdedor, ¿ok? Sí, muchas gracias. Vale, a ver. Muy bien, vamos a ver qué hay dentro. Échame una mano. Venga, venga, rapidito. Ok. Vale, ¿qué las... hemos llegado. Vale, centro de entrenamiento para cosmonautas. Es una especie de NASA, ¿no? Ese virus ha cerrado todo el edificio antes de que pudiera llegar hasta ellas. Oscuro se ve. Vuestro robot lo arregle. Tampoco llegaréis hasta ellas. Colega, nuestro destino está en tus manos metálicas. Buscad una terminal vale. de acceso Jack tiene en la que ir ahí. De la oficina de okay. seguridad. Jack, mueve el culo. Vale, ahora entrará por ahí o... Hazte con las... Vale, que tengo que piratear. Cambiando aquí esto. Vale. Entonces, piratea ya. Waywall. ¿Puedes mandar un 6? Déjame ver. Dice, hazte con las balizas apuntadas. Piratea una terminal de seguridad. ¿Y cómo...? Porque a Jack solo puedo mandarlo a atacar enemigos y tal, pero dirigirlo hacia una baliza de esas, pues no lo sé. Si es marcando cuadrado. ¿Y si tu robot mandase un pulso? Quizás así encontremos una manera de entrar. Ah, vale, un pulso. Ok. A ver. Ok. Vale, un pulso por ahí y aquí voy a poner pirateo no, me gusta esto, me gusta mi trampa eléctrica. Vale, ya que estoy por aquí voy a mejorar algo, por ejemplo, bueno, esto que era la salud. Ok, voy a mejorar esto. No puedo, vale. Y esto tampoco puedo. Esto sí. No. Vale, y este puedo. No puedo. Vale. Jack, mueve el culo. Jack, he dicho que muevas el culo. ¿Nada? What the fuck? ¿Y dónde es? ¿Por aquí? No entiendo nada. Estoy con las balizas pirateando un terminal. Un pulso. ¿Y si mandamos a Jack por la ventilación? ¿Y dónde está la ventilación? ¿Por cuál? ¿Por ahí? Jack. ¿Y si mandamos a Jack por la ventilación? Vale, eso es una trampa. No me gustaban mucho las trampas esas. Lo que pasa es que ahora no podré cambiarlo. Vale, este yo me molaba más. ¿Sí? Vale, entonces, ¿por qué ventilación? Es que estoy... Ah, por aquí. Macho. ¿Sí?
Anda. A ver si ese conducto de ventilación llega. Ah, si no lo encuentro. Paduk, ¿por dónde empezamos a buscar tras eliminar el virus? El edificio de la centrífuga. Las balizas estarían escondidas ahí. Centrífuga, entendido. Ya por aquí, pero y rápido. Ahora. Una tormenta se dirige hacia allí. Supongo que aparece por aquí. Vale. Ok. Bueno. Instalación activándose, Delta. ¿Ves? Sabía que Jack podía hacerlo. Paduk, Jack ha borrado el virus. Estamos dentro. Ahora tenéis acceso a la totalidad de las instalaciones. Ok. Voy a entrar aquí. Desde este lado de acá. Seguro que hay un montón de munición. Ok, el Mars. Ah. Es que me gusta la garra. ¿Se llama garra? Sí. Me gusta la garra porque te salva el culo, ¿eh? Tiene muchas balas. Y el lance recto. Es que lleva a este lance, ¿sí? Es que este arma es muy jugosa. Y este ya ni te digo. Ah. Decisiones, decisiones. Bueno. Pues nada. Adiós, bebecitas. Vale. Y por aquí. Y por aquí. Tiene que ser la centrífuga. Con o sin tormenta, conseguiremos esas balizas. No es buena señal. Se ha estrellado un cóndor ahí fuera. Bert, no habrás perdido un cóndor, ¿no? Varios, de hecho. Mientras traficaba con armas con cierto amigo mío del desierto. Quedaos lo que encontréis. Vale. Entendido. No creo que Bert sea traficante. ¿Te cuesta creer que Bert tuviese intenciones ocultas? ¿En serio? Yeah. Parece que va a haber que atravesar la tormenta. Así que vamos a hacerlo rapidito. Pues nada, vamos a hacerlo rapidito. Sí. En breve se viene. En breve se lía. Es muy probable. Vale, aquí, obviamente. Eso por hablar. Mira quién está aquí. Tenemos un estión. ¡Y tiene un bastión! Vamos, derribemos a esos capullos. ¡Uno menos! Voy a coger el criogénico otra vez para congelarlo. Ok, congeladito. Y tú. Vale, muy lejos. Ok, disparad, chicos. Jack, ataca. Toma ya. Ok. Jack, ¿qué haces? ¿Sí? Vale, voy a cambiarme esta habilidad de Jack porque no me mola nada. Emite un destello. No, localizar no quiero. Estimula la armadura. Este. Ok. Y destello. Trampa eléctrica. Trampa eléctrica. Vale. Venga. La voy a tirar aquí al guapito este. Ok, y le tiro la eléctrica a ver si se la coge. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que tengo que disparar. Va, y le quitamos el escudito al hijo de siete perras este. Vale, repara la automática, perfecta. Toma ya. Me vuelvo a pillar el criogénico y seguimos abajo. Vale. Pégate ahí. Quedada hasta allí. Sí, parece que sí. Sinceramente tardo menos con el lancer, pero bueno. Me estoy intentando currar un poco a la skin. Vale. Vale. Vale, quedé sin balas, ok. ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Vamos aquí arriba! Buena esa, Jack. Ah, mira lo que.
Para tu casa, cortadito. 100 vale, gramos ya no de chocolate. Capullos del enjambre. Nice. Sí, sé que ha sonado raro. Sí, mejor pasemos página. Vale, sería de agradecer. Vale. Traje ese cosmonauta por lo que veo ahí. Vale, aquí puede que hayan cositas. Por ejemplo, aquí. Vale. ¿Trajes resistentes? ¿Estaba muy avanzado el programa? Mejorar a Jack. Vamos a mejorarle esto. No se puede. ¿Y esto? Vale, lo tengo todo ya de esto. Ah, vale, que te lo marca. No me había fijado que te lo marcaba, lo que podía subir. Joder, mucho más fácil. Bastante simple el árbol de Jack, pero en parte se agradece porque tampoco estás volviéndote muy loco en plan en un Gears of War. Lo que quieres es reventar, no estar ahí mejorando y leveleando. Vale, aquí se va a liar bien gorda, tiene toda la pinta. Muy bien, las salidas están bloqueadas. ¿Ahora qué? No sé si por arriba o por abajo. Aquí al fondo hay algo. ¿Y puedo pasar? No puedo. Ah, pero Jack sí. Jack, vale, activa Jack. Esa grúa. Activa eso. Ok. Pues no ha funcionado. Pues probamos otra. Tiene que haber otra aquí. Ok. A ver si la diviso desde aquí, sí. Jack. ¿Puedes ir ahí? Jack, la grúa. Ya es tuya. Vale. Esperemos que esta aguante. Y podemos pasarlo. Pasa tú primero. Ok, pues vamos todos para allá. La verdad es que voy armada hasta los dientes, ¿eh? Entre esta y las dos que tengo a la espalda, voy sobrado. Vale, más grúas. Entonces, ¿dónde estará? Allá arriba. A ver. ¿Dónde estará para que Jack vaya? Porque por lo alto no puedo avanzar. Entonces, si por lo alto... Ah, vale, a ver aquí. Si por lo alto no puedo avanzar más... Pero tendré que ir. A ver si por aquí veo algo, no. Buah, tío. ¿Por dónde? ¿Por dónde cojones? No se le puede disparar. Ah, vale, claro. Siguiendo un poco la grúa, te lo ves allí. Vale, ya. Okay. Hazlo otra vez. Tenía lógica, la verdad. Vale, pues que allí... ¡Que somos camaradas! ¡Que somos camaradas! Buena, Jack. ¡Uf! Pero, ¿y el arma? Se me quedó sin balas. Me quedo con esto. Me gusta como Jack toma iniciativa y no hace falta ni que le digas ni pío. Vale, ahora subo por aquí. Ok. Hay otro. Vale. Ese es como especie de pasarela, de túnel. Ok. Ahí está la entrada.
La verdad que me apetecía un poquito más de acción ahí en esa zona, ¿eh? Pero bueno. Vamos, ¿algo? Podemos salir por aquí. Dirígete a la cámara centrífuga. A la centrífuga. Bueno, al menos se han salvado algunos divis. No sé si dispararle. Vale. Vamos, por aquí. Creo que no se despierte. ¡Cuidado! Ah. ¿Cuidado con qué? ¡Casi! El edificio de la centrífuga está justo delante. Un momento, un rezagado. ¡No sigue! ¡No por mucho! Buena, Jack. Grande. Trampa eléctrica. Ok. Han caído. Entremos. Impresionante los gráficos de este juego, por favor. Vale. Estamos dentro. ¿Dónde coño están las balizas? Veamos las cargas. Mierda, aquí también hay rejects. Uf, y no pocos, ¿eh? Joder. Vale, por ahí no se baja. Se baja por... Vale, aquí hay unas escaleras que suben. ¿Por ahí? Dice, accede a la información. Vale, si están todas aquí es en plan... Ah, vale, que ellos me siguen. Hacia el otro lado se puede. Parece que no. Se habrá bugueado la puerta. ¿O habrá algo en lo que Jack tenga que...? Es que no se ve nada. Pero nada. ¿Qué pasa? Otra vez Jack tendrá que entrar por algún lado. What the fuck. Por aquí a lo mejor. Pero que sería oscurísimo el juego. Ah, aquí, soy tonto. Vale, vale, vale. Ahora supongo. Las balizas están escondidas en la cápsula. Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos mover el brazo, por aquí hay una plataforma. Intentémoslo. Jack, a ver qué puedes hacer. Esa cosa aún funcione como está. Supongo que ahora eso al centrifugar ahí los revienta a todos, ¿no? Espero, vamos, porque no tengo balas, creo, para tanto. A ver, no, si no coge velocidad. Robot, ¿qué has hecho? Nice. Tiene más años que tú, tío. Jack no puede hacer milagro. ¿Y el freno de emergencia? Pues en la base hay unos controles. Dentro.
Ok. Nos vamos a divertir. Venga, let's go. Let's go. Ok. Vale. Tengo que mirar al cruzar, como decía mi mamá. Vale. Bueno, de todas formas, antes de cruzar, voy a bajarme alguno. Ok. Vale, están activos. Vale, están activos. Voy a dejar que se crucen, porque al cruzar ellos caen. De todas formas. Vale, me voy a ir. Va, de puta madre. Qué guapo. Qué asco. Qué asco. Vale. Vale. Paremos esta cosa. Pero quedan las larvitas. Vale, aquí qué hay, hay algo. Muni y tal, no sé qué. Vale, pues. ¡Ya! Ok, crucé. Muy guapo esto, ¿eh? Muy, muy guapo. No voy a estar acuchillando todas las larvas, ¿eh? No voy a estar acuchillándolas ni de coña. Vale, ¿dónde está el freno? ¿Alguien se encarga del freno de emergencia? Dios, el Nico por aquí me va a hacer falta ahora, ¿eh? Voy a pillar el criogénico de nuevo. ¿Por qué no se para? Los frenos pueden estar fritos, no sé. Ya hablaremos luego de eso. ¡El enjambre! No sería mala idea enfriarlo con esto. Vale, el enjambre. Ok, pues nada. Creo que el criogénico. Oh, lo voy a probar. Aunque se me echan demasiado encima para congelarlos. Vale, los destruyo de una. Ok, aunque estos explotadores. Vale, se machacan súper rápido. Ok. Ya está. Ah, vale, que ahí hay más. Ahí hay locus. ¡Una granada! Me da. ¡Te veo! ¡Marchando una de fuego! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuera bomba! Vale. ¡Toma! Sal de ahí, cucaracha. Sal de ahí, cucaracha. No salto. Sí, nena. Bienvenida a la batidora. Vale, tengo que tener cuidado con avanzar los discos. Vale, no tengo más. Cucaracha, ande, ya. ¿Qué creías? ¿Se te iban a revivir? ¡Muerto! ¿Qué coño? Y sin granadas. Vuelvo arriba porque se está liando la cosita. Sube, cat. ¡Sube! ¡Demonia! Vale, están ahí. ¿Esto es lo que yo creo que es? ¿Esto es lo que yo creo que es? ¡Te tengo! Sí. Lo que he quemado. Vale, hechizo de puta. Me voy a dar un poquito. ¿Qué coño? Vale, Jack, trabaja un poquito, por favor. Vale, la estoy cagando. La cagué. ¡Qué regalito de los dioses! ¡Qué regalito!
¡Fuera bomba! A cascarla por ahí. Ok, vale. Entonces, deje el lancer por ahí. Volvemos a coger el lancer. Arriba hay peñita. Buena ayuda, Jack. Aquí hay una ratilla. Que se va a morir. Muerto. Ya. ¿Y tú? Muerto también. Vale, me hace falta. ¿Qué? ¿Hace cubo? ¡Ah, mierda! ¡Derribadlo! ¿Qué? Me cago en mi. No, 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 no. Esto es una esponja que no. ¡Qué bueno, por Dios! ¿Qué pasó ahí? O sea, esto empezó a girar como un loco. No. Y salió volando. Yo flipo. Y ya está. Necesitamos a Jack para saber si las balizas están bien. ¡Vamos! Ahí el freno. ¿Ok? Vale, ¿y dónde está? Aquí están los restos de las autos. Vale, ¿cómo marcar los restos? ¿Para qué? ¿Se cambian el arma? Algo puedo hacer con mis compañeros, pero ahora mismo no sé qué. Vale, entonces. Esta es la baliza, Jack. Dime que las balizas están bien. Paduk, Bert, las balizas están seguras. También son mucho más grandes de lo esperado. No creo que quepan todas en el esquife. Haré que mi gente las transporte. Vale, pero Delta, necesito una aquí lo antes posible para empezar a calibrarlas en nuestra red en Nueva Efira. ¿Podéis hacerlo? Sí, yo lo llevaré al esquife. Vaya, cuánto pesa. Vale, Bert, ya volvemos. Paduk, envía a tu gente a por el resto de las balizas. Delta. Madre mía, como le dieron a JD el papel secundario, ¿eh? Se lo merece. Es hora de salir. Oye, si Paduk va a mandar a su gente, deberíamos acabar con el resto del enjambre. Ya ha perdido mucha gente hoy. Sí, lo siento, chicos. De momento no será útil en un tiroteo. Quiero hacer tu colega. Bien, vamos. JD, ¿estás bien? Sí, tú guíanos. La tormenta no ha mejorado, es más, ha empeorado. La que me espera ahí fuera ahora. La que me espera ahí fuera ahora. Me llaman y tengo que parar un momento el stream, ¿vale?
Vale, ya volví. Creo que se me oye. Vamos a ver. Voy a probar aquí porque desenchufé los cascos y tal. Pero sí, que seguro que sí. Esto tarda en enseñarme mi propio stream, pero bueno. Vamos a ver. A ver, si se me oye o no. Esto va como el culito, pero bueno, da igual. Deja reiniciar aquí y esto por aquí. Yo pensaba que teníamos prisa. Se me escucha bien, a ver. Vale, sí. Venga, let's go. Vale, Delta, la salida está al otro lado. Madre mía. ¿Cómo? Detrás de esas cosas una de arena. Polla, que tengo que gritar. Sí, ¡au! Yo grupo, ¿eh? Yo... Ah, vale, que hay mucha peña aquí. Pero, ¿esto es loco? No, 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 no. Hay que limpiar primero, no sé. En lo que me cae un rayo, en lo que me lleva un torbellino, pues habrá que limpiar. Tenéis que destruir la torreta, ¿eh? Vale. Jack, una trampa eléctrica. Gente, está en apuro. Esta torreta nos está friendo. Vale. Ahora este, que es un cabronazo de mucho cuidado. Vale, y estos de las torretas aquí están como que ciegos, ¿no? Oye. Vale, ya no me hace falta la torreta o giran 360 grados. No. Vale, aquí hay un cabrón. Por Dios, quítenme a este. Vale. Ok. Despejado. Ahora limpio. Venga, adentro. Vámonos. Bien, viene de perlas. No voy a soltar el lanzo. Vale. ¡Ay, mierda! ¡La puerta está soldada! ¡Jack, destroza la puerta! ¡Rápido! Para sorpresa de nadie, llega el enjambre. Pues aguantamos. Vale, estas partes son un homenaje a Gears of War. Yo, o como coño se diga. Vale, por lo menos tengo aquí la torreta, ¿ok? ¿Okay? Vale, ¿puedo quitar estos árboles? Okay. Visión periférica. Ya, vale. Vale, se calienta un poquito. Al darle al gatillo. Objetivo derribado. Okay. Ojalá pudiera romper eso y salir volando. Vale, se me ha calentado. ¿A dónde vienes tú corriendo? ¿Quieres que no te vea? ¡Y tienen bastiones! ¿Cómo? ¡No por mucho tiempo! ¡Despejémosla! ¿Pero qué cojones? Se están pasando, ¿no? ¡Uf! Se me calienta demasiado, joder. ¡Muérete! ¡Necesito ayuda! Mía. Perfecto. No. Tengo que ir ya.
eléctrica. Buena ayuda, Jack. ¡Te tengo! ¡Está calentado! ¿Cuántos quedan? ¿Queda alguno? ¿En dónde? ¿Dónde está? Queda como aquí al lado. ¡Ah, míralo aquí! ¡Mierda! ¡Ay, qué cagada! ¿Alguien me ayuda? No, no. No me van a revivir. No me reviven. Y me remata. ¡Joder! Sí, ahora, buena hora. Vale, pues nada. Joder. Otra vez a repetir todo. Para sorpresa de nadie. Llega el enjambre. Vale, ya que está pues como eso ahí, ok, perfecto. Voy a ir cuanto antes a limpiar esto aquí. Vale, 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 vale. Voy a intentar que no se me recaliente demasiado. Intentarla llevar tanteando para ver si puedo ir bajándomelos a todos. Vale, es interesante matar a esos cabrones porque estallan. Y me pondría a limpiar estos arbolitos, pero es que cada 2x3 los rayos los siguen creando. Vale, 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 vale. A ver. Ahora empiezan a salir del fondo. Quieto. Vale. Y ahora empiezan a salir de allá. Ok. Les estoy disparando en su puto nivel. Vale, locus grandes aquí, de dietro. ¡Mierda, secciones! ¡Y tienen bastiones! ¡No por mucho tiempo! ¡Despejémosla! Las tengo aquí al lado, pero ¿qué pasa? No sé si dejarle a los compas que cojan esto, pero es que no. Jack, una trampa eléctrica. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calentar una. Bueno. Voy a calentar una muerte y me voy a la otra en la que se enfría. Okay. Buena, Jack. Vale, esta se está enfriando y cojo esta. Ok. Vale, está todo limpio. Parece que sí. Voy a derribar los árboles. A tener mejor visibilidad. ¿Cómo que avanzar? ¿Tú qué quieres? Que te hagas filete de pollo, ¿no? Filetito. ¡Han caído! ¡Puerta abierta! ¡Nos vamos el culo y para adentro! Vámonos de aquí. El esquife no está mucho más lejos. Ya, es fácil decirlo. JDI la baliza. Sin daños. ¿Qué es lo importante? Confío en ti para que esté a salvo. Sí, sí, ya lo pillo. El destino del mundo. Sin presión. ¿Escucháis? La tormenta amaina. Sí, ahora que hemos terminado. Vamos, miremos en el esquife. Fast, Del. A ver, que tengo ganas de tirarme ya en el esquife, ¿eh? Joder. ¿Qué habrá ahí? Dale. Vamos, Delta, volvamos al esquife. Que sí, que ya lo sé, que no haces más que repetir. No. ¿Sabes una cosa, Kate? Se te da bien el rollo este del liderazgo militar. Pues te aseguro que no es porque lo intente. Ya, por eso se te da bien. Cuando ya hemos terminado de regalarle la oreja, le sale innato. Si vamos directos al aeródromo. Fast tiene razón. Solo decir, me ha dolido en el alma. Menos mal que no pasa muy a menudo. Hay algo que no entiendo. Esto no era territorio de la URI en origen.
¿Por qué construirían el programa del Martillo del Alba tan cerca de la frontera con la CGO? Tecnología Vasgari, amigo mío. Es lo que nos ha hecho famosos. Inventamos el transistor, el microchip. Claro, mientras nosotros construíamos un mundo más civilizado, nuestros vecinos desarrollaban tanques, rifles y misiles. Supongo que la URI entró, encontró unas buenas instalaciones y dijo: ¡anda, hola! ¡Nos las quedamos! ¡Venga, gracias! ¿Cuál es el lugar más inteligente para construir una superarma? Justo en la frontera con tu enemigo. Me quito el sombrero. Buena, JD, tío. Eres un máquina. Yo conduzco. Como siempre. Vale, llévale la baliza. ¿Los nómadas transportar las balizas? ¿Estarán en condiciones? Sí, me estaba preguntando lo mismo. Parecen bastante duros, pero este desierto no perdona a nadie. Bert confía en Paduk, nosotros en Bert. Por la propiedad transitiva, confiamos en los nómadas de Paduk. La propiedad transi... Libros fas, llenos de ideas y conceptos valiosos. No sé qué decirte, la verdad. Mira, confiaremos en Paduk y sus nómadas hasta que nos den un motivo para no hacerlo. Aún no lo han hecho. A mí me vale. La verdad que el cacharro este es un puntazo. Y se maneja de puta madre. Bueno, ¿qué pasa con ese depósito de agua? ¿Nos paramos o no? Por aquí. Saltito. Saltito. Uy, uy, uy. Ahí tengo un espectador y yo no sé ni habla ni nada. Hola, espectador silencioso, manifiéstate. He notado algo, el enjambre parece diferente, más listo. Porque hay espectadores que miran y se tiran, pero es que está fijo ahí. Paduk nos lo advirtió, dijo que había empezado hace unos días cuando estábamos en el monte Kadar. Espera, ¿crees que tiene relación con cuando recuperaron a su reina? Sí, claro. Y si no volvemos a poner ojo, el martillo en a la banda sonora. Que es buenísimo. El aeródromo está delante. Deja el esquife lo más cerca posible. Esa cosa pesa mucho. Venga, anda. Que volvemos, no lleva 7 años en el gym para nada. A ver. Vale. Entonces. Vale, ¿puedo mejorar esto? No, nada. Vale, entonces, entro por dónde. Tendré que volver a coger el esquife. Entrar por otro lado. Voy a volver a coger el esquife, a ver, quizás bordeando. No, pero está todo cerrado. Voy a coger esto. Sí. Vale, pues llegamos. Y entramos por aquí. ¿Por dónde? Ah, por ahí delante parece. Vamos a llevar esa cosa a ver. Le seguimos. ¿Qué harán aquí estas granaditas? Y esto y esto. ¿Me están esperando? Paduk, ¿dónde está Ver? Al fondo. Me estaba explicando la nueva modificación que le ha hecho a vuestro amiguito, robot. Me aburría, así que vine aquí fuera. Hay que descargar la baliza de apuntado lo antes posible. ¿Y crees que eso va a salvar el mundo? Bert, estamos aquí con la baliza. ¡Excelente! ¡Nos vemos detrás!
si Bert vuelve a Nueva Etiria con la baliza, ¿cómo volvemos nosotros? Si hay un Raider cerca, podría llevarnos volando. Oh, no. ¿No te estrellaste en la instrucción? Tuve un pequeño percance. Deja ahí la baliza y apuntado. Luego me ocupo de ella. Muy bien. Bert, ¿podemos hablar? Ya, mira, chaval, aún queda un cohete por lanzar y yo tengo que volver a Nueva Ecija. Sí, claro, por supuesto. JD, estamos bien. Lo estoy superando. Ya hablamos luego. Estaría bien. Gracias. Paduk dijo que trabajabas en algo. Sí, un prototipo nuevo y mejorado de escudo para Jack. Adelante, instálalo. Vale. Instalada. Cuéntanos. Es muy interesante. Primero, vale, como lo que. Vale, y mis balas salen. Sí. Cancela la clase y ven aquí. El enjambre se acerca. En resumen, que para las balas, salir y usarlas. ¡Vamos! ¿En serio? ¿Qué coño? Madre mía. Jack, una trampa eléctrica. Rueda. Que alguien use la maldita barrera. La mejor barrera que hay es una barrera de balas, ¿eh? ¿Ha palmado? Sí, señor. Vale, aquí hay otro. Me gusta. Pero Jack, ¿te puedes recargar? Sí, pero es que Jack no se recarga, o sea, le está pesando el culo un poquito. ¡Granada va! ¡Muy bien! ¡Jack! ¡Por fin! ¡Un éxito total! ¡Y a la primera! Todos a la pista antes de que Bert pierda el billete a casa. Tenemos que pirarnos de aquí, pero ya, ¿no? Y es por aquí. La puerta se abre. De repente las puertas se abren, se dejan de abrir. Si no despegamos la pista, Bert no podrá irse. ¡Vamos, Delta! ¡No paréis! ¡Escudo! Vale, que el escudo me quita también la habilidad de Jack a buscar. Vale, este enemigo traga balas que explota. Vale, a chuparlo. Ok. Cañón triple. Wow. Wow. ¿Cómo destroza esto, eh? La puta caña. Las armas de este juego son la puta caña. Madre mía. Vale, ya estaría, ¿no? Entonces todos al avión. Ok. Sí. Vamos, creo, bien. No sé que hay alguna ratilla más que no. ¡Ah! Míralos ahí. Jack, trampa eléctrica. Creo que quieren que te quedes, Bert. ¿A dónde vienes tú? ¿Esto qué es?
No quiero ir más. Vale. Híjole. ¡Escudo! Vale, me parezco el enano mudito, pero es que estoy super focus aquí con esta gente. Me cago en sus putas madres, loco. Vale, hay que parar. Ok, alguien más. Vuelve al esquife. ¿Pero no me pilló en el avión o qué? Vamos, aún quedan cosas que hacer en este puñetero desierto. Muy bien, Delta. De vuelta al esquife. ¿Quieto? La verdad que me tenía sordo ya el... Entonces, ¿volvemos a la misión? ¡Esperemos! Agua esa, ¿no? Vale. Me temo que hay más malas noticias. ¿Ahora qué pasa? Mi gente, que transportaba las otras balizas, tenéis que buscarlos de inmediato. Han atacado su convoy. ¿Dónde? Cerca, su último mensaje vino de la ciudad. La verdad que creo que el desierto ya sobraba un poquito, ¿eh? No tienen respiro. Ya tocaba otra cosita. Ya que me iba a pirar o algo. Ahí delante. Mierda. Seguro que es el convoy. Entremos ahí y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Este láser cuál es? El de los misiles. Siguen luchando. Tenemos que ayudarles. Vale, eso traga balas. ¡Necesito ayuda! Madre mía. Vamos, JD. Chao, tío, qué lento. Entremos ahí y vamos a ver qué podemos hacer. Mirad, siguen luchando. Tenemos que ayudarles. Mira, cómo revienta. ¿Cómo? ¡Socorro! ¡Estoy atrapada! Odio estos enemigos. Los odio. No son más que putas esponjas. Vale, ya estoy recuperado. Vamos a seguir. Vale, que tengo... ¡Coño! Joder, pero qué es que...
¡Qué locura! ¡Quédate ahí! Y quédate ahí, no plata. ¡Otra cosa de esas! ¿Cómo me da? ¿Cómo me da ahí, por Dios? Buena, buena, Jack. A ver si estoy bajando el puto coche. Nada, que no se mueren, no se mueren. ¡Ah! Una trampa eléctrica. Por fin, macho. Por fin, macho. Vale, queda otro. ¡Estás muerto! Joder, colega. Vale, todo despejado. Ahora comprobemos esas balizas. Y esto aquí. Vale, fabuloso. Y yo no me había ni enterado. Holy moly. Pado, colega, ¿lo escuchas? Dice que las balizas están a salvo. Mandaré a alguien a recogerlas. Y no te preocupes, estarán armados. Así que id a por el cohete. Muy bien, cambio y corto. Muy bien, hemos terminado. Volvamos al esquife. Delta, me voy. Hablamos. Muy bien, Bert. Buen viaje. Lo mismo digo. Y suerte. Hijo de puta, ya hambre contigo. Al hangar, es hora de preparar ese cohete para volar. Me parece bien, pero ¿y los nómadas de Paddock? Se jugaron el cuello por nosotros. ¿No les debemos algo por eso? Claro. Pero si no lanzamos pronto el cohete, los nómadas de Paddock no serán los únicos que tengan problemas. Yo conduzco. A ver por dónde se entra el hangar de cohetes. Yo es que no estoy acostumbrado a hacer stream y a hablar todo el rato. Estoy acostumbrado a jugar solo. Y capaz que llevo callado media hora, amigo. A ver, a ver. Dirígete al hangar. ¿Y cómo subo hasta allá arriba? ¿Habrá alguna entrada por aquí? Me voy a bajar aquí a ver qué tal. Pero
supongo que será aquí en la banderita. Sí, tiene que ser aquí por Cuyón. Puede que me haya quejado un poquito. O mucho. Gracias, Dale. Pero la verdad es que me lo he pasado en grande con todo esto. En resumen, un 8 de 10. Repetiría la experiencia. Pues para nosotros no ha estado tan mal tenerte con nosotros. Pues bien. Pero por aquí ya estuve. Por aquí ya estuve. Bueno, si tengo que volver por aquí o... Vale, vas a abandonar el desierto y no podrás volver. Obviamente me piro del desierto ya. Paduk, hemos vuelto al hangar. Todo debería estar listo. Vale, voy a coger un poco de Coca-Cola y ahora vuelvo. Supongo que me habréis extrañado muchísimo. No. Venga, vamos a seguir. Estaré aproximadamente una horita más y se acabó. Espera un momento. ¿Has dicho rezar? ¿Qué quieres de mí? Si apenas sé encender un ordenador, pulsa el botón y a ver qué pasa. Vaya, empiezo a entender por qué nunca lanzó el cohete. Jack, escudo. Jack, te veo lento con el escudo, ¿eh? Venga, CPU. Aquí estamos, el cohete preferido de todos. Bajemos a la plataforma y... Este puto juego tiene unos gráficos demenciales. Sí, a ver, demenciales, o sea, una cosa... escandaloso. Vale, otra vez aquí. O sea, esto de reciclar escenarios, bueno, se lo vamos a perdonar. Madre mía, ese cohete. Es que ya lo estoy viendo y ya me está explotando la puta cabeza. Y como eso vuele ya, y como yo me meta en esa mierda ya, voy a flipar. Voy a flipar. Paduk, están montando el cohete. ¡Cuidado! ¡Qué locura! Aquí hay un puñetero lanzador. ¡Ah! Es obvio. ¿Qué? ¡Hijo de puta! No. Creo que lo ha hecho a propósito. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Hay que volver a colocar la ojiva. ¡Ay! ¡Socorro!
Vale, veo. Vale, es el mar. Vale, y por aquí no puedo saltar porque me rompo mis piernas de guiar. Okay. Vale, entonces vuelvo a bajar. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! Sí, qué alegría. ¡Necesito ayuda! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 Jack, ¿me puedes dar un chute, Jack, por favor? Voy para allá. Menos mal que la IA hace algo. Vale, voy a ir a buscar una cosita. Una cosita. Estaba por aquí. Vale, y por aquí estaba así. Me lo quedo. Vale, me lo quedo, venga. Voy a coger a ese maldito hijo de la gran puta. Pero, vale. Hola. 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 Ah, que son dos. Hola. Vale. Hola y adiós yo también. Buena Jack, buena Jack. Vale, ya me quedé sin balas. Y me quedan granaditas. Una por aquí, otra por allá, otra por allá y otra por allá. Vale. Y no le apetece morir, ¿ok? Jack, por favor, electricidad. JD, ven aquí. Me des tu puta vida, ¿eh? Jack, por favor. ¿Qué? Vete con tu puta madre. Vale, la ojiva ya se ha caído ya. Vale, vamos a coger esto. Me quedo con esto. De nuevo, sí, me quedo con esto y. Pues nada, vamos a que salgan, a que respawnen aquí los tontos estos. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! Lo mismo que antes. Me cago en la puta. Vale, a ver. ¡Necesito ayuda! No, por Dios, mira, mira, no, no, si puedo evitarlo. Voy para allá. El robot está estropeado. Que alguien eche un vistazo. Pero que lo tengo aquí. Jack, por favor. Jack, por favor, Jack. Contenas, hijo de puta. Voy a centrarme en esto. Ya te veo, aguanta. Necesito ayuda ya. Van a morir. Tengo que revivir los coños. Pero es que vaya sitio. Vaya sitio va a morir. Es que, ¿qué hacen ahí? ¿Pero por qué? Vale, uno muerto. No, pero que está aquí más falso. Jack, por favor, haz algo. Ah, vale, ese escudo, buenísimo, buenísimo. Jack, no te quites el escudo ahora, buenísimo. Joder. Qué duro, tío. Ah, vale, escucho loco. Mira los autos. Joder, tío, te tenías que morir ahí. ¿En serio? Uf, qué duro, qué duro, qué duro. Vale, y me habré matado a aquellos dos. Soy malísimo. Soy malo, pero malo. Bueno, en fin. Vale, ¿dónde estaba el lanzaquico? Aquí arriba. Aquí estaba el lanzaquiquitos. Ok.
doctor. Vale, spameando el botón aguantas más. Vale, a la mierda. Vale, voy a revivir a esta gente que se jugó. Me cago en la puta, tío. Dios bendito. Lo que me está costando esta parte, Dios. Qué dolor de huevos. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! Estos están locos, ¿a dónde van? ¡Jack! ¡Una trampa eléctrica! ¡Maldición! ¡Jack, escudo! ¡Gracias! ¡Lanza una de fragmentación! ¡Granada va! Dale, es que ya ni veo, o sea, yo no sé ya ni... ¡Mierda! Vale, ya aparecieron los locos. Demasiado pronto, ¿no? Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, por Dios. Es que no me puedo acercar allá ahora. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que no me puedo ni mover. Es que no me puedo ni mover. Es una locura, total. Vale, a la mierda ya, ok. Jack, trampa eléctrica. Detengo. Vale, cayó. Vale. Parece que está hecho. Parece. Parece. Y quédate ahí. Joder, macho. Muy bien. Ya están todos.
Hay que subirse a ese puente y realinear la ojiva. Vale, supongo que lo haré desde aquí, alguna escalera o algo. Vale, me voy a llevar el lanzarretro. Vale, por aquí no es. Hay que seguir subiendo por aquí. Arreglemos la ojiva antes de que lleguen más. Ya lo sé. No sé cómo mueve esto. Una Xbox One de las antiguas. Moviendo esto tiene que ser... se cae a cacho. El motor gráfico está pulidísimo. Vale, ahora qué. Enemigos a la vez, ok. ¿Qué más? Vale, aguantar la oleada, ok. Ok. Muy bien. Han caído. Vale, aquí estamos. El cohete del martillo del alma. Bueno, acojonante. Para ser nosotros, no ha salido tan mal. Cuidado. ¿Otro de estos? ¿En serio? Que... Vale, típica muerte. Conmovido por tu gratitud, de verdad. Pero te recuerdo que estoy colgando de un condenado tren. Ah, claro, vale. Claro, tío, ayúdalo, que pareces tonto. Y se queda parado. A tomar por culo el desierto. Que me sonaba, o sea, en el E3 y en los trailers del juego hay como una zona. ¿Cómo? Hay una zona en la que ellos están como en gravedad. Supongo que será cuando en ese cohete se piran o algo. Vale, cohete entregado. ¿Y ahora? Ahora hay que ponerlo en posición. Manualmente, al parecer. Tenemos que encontrar la sala de control. Sí, pero... iniciar el lanzamiento. ¿Qué? Y luego de vuelta a la base. Oh, madre mía. Si alguien llega a decirme lo que se curra con vosotros. Está claro que cuando la URI diseñó esto, no tenía una interfaz de Jack en mente. Jack, adelante. No te cortes. Venga, por Dios, me quiero pirar ya en ese cohete. Pero ya. Es lo que tenía que pasar, ¿no? Sigue siendo muy extraño. Gracias.
Pues ya está. Un cohete listo para lanzar. Paddock, necesito que traduzcas esto. Espera, ¿has iniciado un movimiento? ¿Qué coño hace? Pues salid, y ahora mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Ve aquí abajo! ¡Vamos, vamos! Vale, ya está, todo controlado. Pero bastante tocho el juego, ¿no? Muy, muy tocho. Tiene buena pinta. ¿Qué cojones es eso? ¡Cuidado! Pero ahí, Dios, y es solo un puto tentáculo. Bendito, ¿sabes? ¿Alguna otra brillante idea? ¿Cómo suena este juego con los cascos? ¡Estamos atrapados! ¡Alucinante! ¡A los espiráculos! ¿Qué coño es un espiráculo? ¡Alucinante! No olvidadnos que tiene el... ¡Las aperturas! ¡Genial! ¡Hay sanguijuelas en las aperturas! O sea, yo creo que es lo más flipante que he escuchado en auriculares en toda mi vida. Así de claro. Ahí, apuntado a la abertura. ¡Se suelta! Nada, si es que se están dando todos los ingredientes para acabar en el puto cohete. Si es que vamos. Está dando la vuelta otra vez. ¡Quitad a los espiráculos mientras están abiertos! ¡Tiene que volver a soltarlo! ¡Hay un espiráculo abierto! ¡Solo queda uno! ¡Nos va a aplastar! ¿Y dónde está el otro? ¿Por la espalda o qué? ¡Ya lo conseguimos! ¿Y cómo bajamos? ¿Ves? Te digo yo. 2 más 2 son 4. Al puto cohete. De cabeza. Madre mía, esto es impresionante. Pero puto impresionante. O sea, increíble. Joder, tío. Digno, digno de la saga, este, ¿verdad? No nos quiere nosotros. Dignísimo, vamos. ¿Quiere el cohete? ¡Una escotilla! ¡Por ahí! ¿Qué? Tiene el cohete, intenta detener el lanzamiento. ¡Dadle donde duele! Ábrete, abre el ojete, abre el ojete. ¡Oh, qué mierda! ¡Una bandada! ¡No! ¡Ya! ¡Una trampa eléctrica! ¡Escudo! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, no. Dios, montaña de munición aquí. Vale, full, full. Vale, 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 vale. Me despisté un momentito. ¡Ya está abierto! En serio, me está costando asimilar estos puros graficazos, ¿eh? Está de loco. No sé cuánto costará un PC para mover estos tiros con esta calidad de estos tiros. Vale, ahora como que va rotando los puntillos. ¡Funciona! ¡Sigamos con otro! Vale, se me atascó, me cago en la puta. Anda, que tengo el matcher aquí. O como coño se llama. Ahora, apuntada a la abertura. Uf. Vale, el siguen último. Ellos por fuera. O se tiran, se tiran. Vale. Esto parece los gusanos del Doom, ¿no? Vamos, un claro homenaje, diría yo. Qué pesado. El qué robot pesado. Está estropeado. Que alguien eche un vistazo. ¡Trampa eléctrica! ¡Ese está abierto! ¡Fuego! ¡Está soltando!
reventando el cohete. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hora de bajar de la puñetera torre! ¡Venga! No, no. ¡Al ascensor! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¿En serio que se me dice cohete y nadie se va a subir? Increíble. Y puta pasta. ¿Lenguas? ¿Ahora tenemos lenguas? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Estamos atrapados con eso! ¡Necesitamos salir! No sé qué escroto, dijo la voz en off, ¿eh? ¿Qué? ¡Dispara, hijo de puta! ¡No! ¡Se retira! ¡Es hora de irse! ¡Hijo de puta! ¡No he dicho nada! ¿Qué le habremos hecho? Pues sigamos cabreándolo. ¡Va a atacar! Sí, no, sí, eso ya lo sé. ¡Ha cogido a Faz! ¡Él! ¡Apuntad a la lengua! ¡Apunta a la lengua! ¿A qué lengua? ¿A qué lengua? ¿Y qué le crees? ¡Fuego sobre la lengua! ¡Cuidado! ¡Apuntada la lengua! ¡Y dale con la puntada de la lengua! ¡Chúpame la! Esto es de locos. ¡Vamos! ¡Jaja! ¿Quién me pijo de puta? ¿Quién me pijo de puta? Me tiro, vámonos de aquí. ¡No paréis! El truco es cargarme, hijo. ¡Vámonos ya!
Yo había tardado en caer. Venga, alguno, ¿eh? Es hora de volver a salvarte. Espera, ¿llevas la cuenta? ¡Listo! Pues nada, se va el cohete solo. Creía que se subía a alguien, pero... Madre mía, lo que ha costado que huele ese puto... cohete. Tecnofascistas, reaccionarios y cobardes. Sí, y también hay comida, agua limpia y duchas. Ya ves tú. Bienvenidos a casa. Qué duraco el viejo, ¿eh? Mandaré a alguien a por las balizas. Entendido, Bert. Ya vamos. ¿Y habrá algo que supere lo que acabo de pasar? No lo sé. Tú primero. Oye. Anda, Jack, que la liaste. Gracias por venir. No tienes que agradecérmelo. Oh. ¿El grupo vuelve a estar unido? Si queréis, saco una foto para el álbum. Eres un imbécil. Oh, sé que soy fascinante. Contrólate, das vergüenza ajena. ¿Y cómo va? ¿Ya conectan los satélites? Bueno, parece que van a irse a tomar algo. Muy bien, chicos. Acercaos. Y ahora, hombre, Marco. ¿Qué tal? Buena demostración, Bert, pero ¿va a funcionar? Para saberlo, habrá que hacer una prueba. Nada de pruebas. Busquemos un objetivo real. Si seleccionamos objetivos, ¿no debería estar presente alguna autoridad militar? Eres Faz, ¿verdad? Sí, sí, señor. Cierra el pico, Faz. Cállate, puto. El enjambre tiene a su reina. Tienen una colmena especial en algún lugar, en un Nexus. Un lugar vulnerable. Vale, ¿cómo lo encontramos? Puede que ya sepas dónde está. ¿Cómo iba a saberlo? Mira, voy a decirte la verdad. Cuando estabas fuera, Jin no paraba de insistir en que había que volver a conectarte a la mente colmena. Perdona, ¿qué? No te preocupes, yo ya la disuadí. Pero ahora necesito que intentes recordar esa visión. Y con detalle. ¿Hay algo que pueda ayudarnos? No, o sea... Confiesa. Bueno, creo que no. Confiesa. Nosotros nos encargamos, sargento. Ah, disculpa, ¿nadie sabe llamar? Soy la primera ministra, a mí no me hace falta. Pues no estoy de acuerdo. Jin, te lo he dicho, eso no va a pasar. ¿Y qué hay de ti? Teniendo en cuenta que lo que me vinculaba a la mente colmena murió, y que lo matamos nosotros de nada, y teniendo en cuenta que no me fío de ti para nada, voy a pasar. Arréstala. ¿Cómo? ¿Cómo? Jin, ¿qué haces? Señora. Iris, ¿qué ha ocurrido? Fallos de seguridad, ruinas de Efira la Vieja. Cámara exterior 16. Cámara exterior 15. ¿Qué pasa? Cámara 10. ¡Oh, joder! Están aquí. Entonces saldremos ahí.
Pringao, 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 pringao. Ayúdanos a acabar con esto. ¿En serio? ¿Pero qué coño te crees que he estado haciendo? Eso es lo que pensé yo, o sea. ¿Se han partido el culo por resolver eso? Delta, acercaos. Dime que tienes un plan. Sí, es una baliza de apuntado. No te jode. Nosotros las hemos traído de Basgar. Un respiro, teniente. Solo trabajo aquí. Tenemos que colocar estas cosas por toda la ciudad vieja. Colifas tienen las suyas. Oye, ¿y dónde colocamos la baliza? En la barricada este. Una vez en su sitio, tendréis un martillo funcional y podréis empezar a golpear. ¿Entendido? Claro. Mira, no voy a mentir. Las cosas se han puesto muy feas por ahí. Nosotros nos cuidamos, como siempre. Primero, ayudadme a colocar esta baliza en la calle. Bert, el pelotón Sierra sale con nuestra baliza. Nos vemos al otro lado, Delta. ¡Suerte! Bert, ¿a dónde me dirijo? Vado, lleva tu baliza a la tumba de los desconocidos. Piloto, llévanos a donde sea eso. ¡Atención, transporte! Delta, ayudadnos a despejar la zona. Marchando, Carmine. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Baliza desplegada. ¿Cuándo podré disparar esa cosa? Dale un minuto para que se calibre. ¿Ya? ¿No? ¿Y qué pasa si no tengo un minuto? ¡Mierda! La barra se ha quedado en 83%. ¡Pues haz algo! ¡Vale, ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! Pues menos mal. Aún quedan algunos pocos rezagados. ¿Eh? ¿Todos amigos o enemigos? Amigos, ¿no? Martillo funciona. Sí, sí, pero solo junto a esa baliza. Hay que colocar las otras cuatro. Muy bien. La ABE está adelante. Idos, Delta. Nosotros vigilamos esta. Mierda, no hay salida. Al otro lado del edificio. No os preocupéis, Delta. Puedo echaros una mano antes de lo mío. Subíos al coche, Delta. ¿Qué coche? ¿Qué puto coche? A ver. ¿A este? Cole, cuando hayas terminado, coloca en posición tu baliza. Gracias por llevarnos. Marcus tiene mal la espalda, qué menos. ¿Y dónde está Marcus? Aquí. ¿Qué pasa, leyenda? Puta leyenda, tío. Este desastre. Bert, el pelotón Eco no puede aterrizar. El Raven está bajo fuego. Bajad en cuanto podáis y colocad la baliza en su sitio. Y eso va por todos los pelotones. Se aproximan muchas señales térmicas. Dejé el ejército por tanta responsabilidad. ¡Lima, contenedlo! ¡Que no llegue al muro! Más nos vale salir de ahí. ¡Vamos! Justo a tiempo, Delta. ¡Maldita sea! ¡Hay un Swarman! Por favor, martillo del alba, please. Negativo, orden anulada. Colocadla en el edificio al otro lado del patio. ¿Estás de coña? ¿Por qué? Por eso hay que maximizar la cobertura. ¡Por eso! ¡Oh, por el amor de... Muy
Muy bien, Bert, nos encargamos. ¡Lima! ¡Distraed a esa cosa mientras vamos por detrás! ¡Afirmativo, Delta! ¡Lo distraeré! ¡Venga, coño! ¡Por aquí! No, ahí no. Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Necesito ayuda. Ah, qué mal me lo monté. Te veo. Te debo una. Nice. A ver. Vale, y eso. ¿Eso qué hago yo contra eso? A ver. Este hijo de puta es horrible. Saladita de tiros, ¿eh? Y aquel hijo de puta allí está. Qué locura, tío. Ven aquí. ¡Necesito ayuda! Vale, soy tonto. ¿Estás bien? Ahí la llevo. ¡Estás muerto! ¡Nice! Me pegué la puta granada. Vale, quema. ¿Vale? Y ahora aquí despliega la baliza. ¿Y cómo la despliega? Ah, vale, que hay más hijos de puta aquí. Venga, con picadillo y a este lo ensartamos. Ok, y creo que tengo uno en la espalda. ¡Te tengo! Sí. Ok. Como a mí me gusta. ¡Despejado! ¡Marcus, despliega la baliza! ¡Marchando! ¡Cubridme! ¡Baliza lista! ¡Sí, ya lo veo! ¡Coged los láseres de apuntado! Se podrá matar. ¿Qué? ¿Qué? Me piro. Vosotros sí delante. Me piro. Acostumbraros a esas cosas. Ya está. ¿Y ahora qué? Apuntad el láser a vuestro objetivo. Te lo digo, te lo explico. Hay que destruir a esos.
ese Swarmark. ¡Mierda! ¡Se acerca el Thunder Lord! ¡Mierda! ¡Se acercan larvas de refuerzo! ¡Aguanta, hijo de puta! No sabía yo que el martillo de larva tenía tanta cadencia. Brutal la cadencia que tiene. Desintegrado. Listo. Academia despejada. Bert, las larvas han derribado el Raven. Tenemos heridos y muertos. Necesitamos ayuda. Oh, mierda. Recibido, Paduk. Delta Paduk necesita refuerzos en la tumba. Entendido, vamos de camino. Hay humo donde cayó Paduk. Id allí los tres. Yo me quedaré atrás y protegeré esta baliza. Nos veremos al otro lado, papá. Cuenta con ello, James. Venga, hasta luego, Marcus. Vale, esto creo que es mapa del 1, ¿eh? ¿Suena que esto es del 1? 100%. No, pero no es mala idea. Iris, toma nota. Ya he tomado nota, Damon. Hay que ir hacia abajo. Eso explica el guardia que hemos abatido. Cerrajería off-guard. Pero esto está infectado. Esto está infectado, me cago en la puta. Trampa eléctrica. Ya cogí. Que soy yo. Cuidado, una esponja de techo.
¿Qué tengo por aquí yo? ¡Ah! El martillito. ¿Esto servirá? Digo yo que ha disfunción. ¡Ah! ¡Entra, por Dios! Pues nada, a tragar bala. ¡Lanzo una de fragmentación! Mierda. ¡Estás muerto! Vale. Oh, no, es hijo de puta, no. ¡Rampa eléctrica! Es hijo de puta, no. Vale, tengo que buscar otra posición porque esta es una locura, ¿eh? Vale. Ok. Vale. No puedo hacer nada arriba. Otra más. Necesito ayuda. Joder. Granada más. Joder, encima rebota y me la como. Despejado, vamos a por Paduk. No veo un camino. ¿Ideas? Jack, chispa al ascensor. Allí, un camino. Vamos. Llegando, Paduk. Informe de situación. Hay que darse prisa. Chicos, es la tumba de... Me jodas. Delta, no puedo controlar la red del martillo hasta que estén colocadas las 5 valijas. Falta la de Paduk. ¡Vamos de camino! La baliza es nuestra prioridad. Todo lo demás es secundario. Paduk estaría de acuerdo. Entendido. Vamos, hay que entrar. ¡Encargaos del otro lado! ¡Quitádmelo! ¡Mierda! ¡Matando! ¡Joder! ¡Seguid a ese Ponzer! ¡Despejad la tumba! ¡Salvad a quien podáis! ¡Ah! ¡Puedo seguir así todo el día! ¡Ushasku Aluzki! ¡Bueno! ¿Quién quiere ser el siguiente en morir? ¡Paduk! ¡Aquí Delta! Ya era hora. ¡Ayudadme a limpiar esto de Galayaski! ¡Demasiado caliente! ¿Y cómo bajo? ¡Objetivo abatido! ¡Joder!
Creo que no es buen sitio este. Ah, vale, vale, que hay que... Sí, está, todavía hay que tirar una granada ahí. Uf. No tengo granadas, muchachos. Tiren ahí. Bajad aquí, hay más en camino. ¿Qué es eso? ¡Captados! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Granada va! ¡Escudo! ¡Vigilad la derecha! ¿Qué derecha? ¡Necesito ayuda! ¿Qué? Me la estaba jugando demasiado ya. Arriba, Kate. Vale, ese nido está ya reventado. ¡Granada va! ¡Gestiones por la derecha! ¡Trampa eléctrica! ¡Otra más! El cañón triple, okay. Y salimos a ver. Un enemigo menos. Jack, carga ese escudito ya, que salimos. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Cómo? Oh, mierda, hay un warden y un bastión. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Pero qué más? ¿Qué locura es esta? Me han dado. Es que, ¿quién entra ahí?
¿Y quién entra ahí? A ver. Los van a... Es que no lo van a poder revivir. Buena, Jack. Venga, abuelo. Buena, Jack. Buenísima. ¿Alguien me revive o qué? Ah, vale, que puedo subir. Algo me está reventando. ¡Ay, es un cabrón! Aquel hijo de su puta madre. ¡Ey! Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Por favor, que alguien me reviva. ¡Ya estás bien! ¡Escudo! Vale, y le voy a coger el drop shot. No sé si aquel... Sí, sigue bien. Vale. Vale. ¿No le hace nada o qué? Vale, creo que lo estoy tirando fatal, ¿no? Jack, trampa eléctrica. Vale, no tengo armas. ¡El volto! Me he quedado una puta bala. Vale, esta puta bala acabado. Me he quedado. Joder, joder. Intensísimo el puto juego, ¿eh? Intensísimo. Devuelve a la saga donde se merecía, ¿eh? Bueno, chicos, suficiente caña por hoy. O sea, creo que hemos dado caña, pero de la buena. Me pillo la masa para el quick resume. Y ahí está nuestro siguiente objetivo. ¿Qué coño hay que hacer? A mandar a Jack. Aquí lo dejamos, ¿vale? No sé si seguiré streameando el siguiente día desde aquí o ya me lo termino solo, pero puto juegazo, cómo me lo estoy gozando. Chao, chao, que tengáis una feliz tarde. Adiós.